Un inventor. ¿Quién es un inventor? Es una persona que crea, realiza o concibe algo que nunca ha sido realizado antes. Es agradable para nosotros, en el programa Tertuleando, dar a conocer a una de estas personas que nos rodean en nuestra región. Nos referimos al señor Robert Acosta, nacido en la ciudad de Valledupar, Cesar, para el cual la creatividad e investigación lo han acompañado desde siempre. Robert Gabriel Acosta Garay es un inventor que vino a quedarse en Antioquia, más propiamente en Marinilla, donde actualmente reside. Robert, bienvenido al programa Tertuleando. ¿Por qué no le contamos a los televidentes quién es Robert o cómo quiere que lo vean? Soy una persona muy creativa, de corazón, de alma, siempre investigar, indagar, visualizar, soñar, cambiar las cosas. He tenido algunos estudios de ingeniería, de maquinaria, de motores. Constantemente me estoy actualizando con electrónica. Lo mismo que un pintor cuando está dibujando un cuadro, él sueña con una imagen, con un paisaje, y él tiene un punto de vista para esa imagen y ese paisaje, ¿verdad? Y él lo plasma en su dibujo. Así un inventor también, cuando ve una máquina, él se imagina en qué forma la puede hacer mejor, en qué forma la puede hacer más segura o más económica. Desde su niñez siempre recibió la inclinación por la invención. Su creatividad era asombrosa, tanto así que en su mente fabricaba inventos que después observaba que sí se podrían realizar. Me gustaba coger los juguetes y desarmarlos, reinventarlos, diseñarlos. Y más que todo me gustaba cogerlos y fabricarlos por mí mismo, ¿sí? Recuerdo muchas cosas que se me ocurrían a mí de niño. Por ejemplo, yo recuerdo una vez en un programa de Discovery que estaban, eso fue en los años 80, recuerdo que una vez había un sistema de olas. Los ingenieros estaban preguntándose cómo sacar la energía a las olas, porque hay zonas costeras donde el viento es muy fuerte y levanta unas olas de gran tamaño. Y esas olas cuando golpean la costa pueden producir energía, de bastante energía. Yo recuerdo que ellos tenían una especie de hueco y de una zona donde al entrar y salir las olas, el aire entraba y salía por ese hueco, y ese el aire succionaba y salía. Que ellos no sabían qué dispositivo ponerle ahí para aprovechar esa energía. Y a mí se me ocurrió un sistema de hélice, en el que cuando soplara hacia arriba el aire, él girara hacia la derecha, y cuando el aire succionara hacia abajo, él siguiera girando hacia la derecha. Eso con un sistema de hélice fijo, eso es algo imposible. Pero a mí se me ocurrió que las hélices podían tener un punto de apoyo y un punto variable. Así ellas siempre se iban a apoyar dependiendo de la dirección del viento, y así el viento soplara hacia arriba o hacia abajo, ellas siempre iban a girar en el mismo sentido. Eso se hace para que el generador siempre mantenga la fuerza de rotación que él lleva. Yo recuerdo que eso se me ocurrió a mí. Y en los años 90 volví a ver un programa similar también de Discovery, pero ya estaban hablando de lo que le habían hecho, de los inventos que habían hecho para sacarle la energía a las olas, y habían hecho un sistema muy similar, ¿sí? Y entonces yo recordé, ay, mira, yo de pequeño tuve esta idea así, o sea que sí funcionaba. Entonces son cosas que lo van llenando a uno, porque así yo no haya hecho eso, eso me inspiró a mí de que yo tenía ideas de que en verdad sí funcionaban y sí eran útiles. Y así me ha pasado muchas cosas, máquinas que yo no conozco, pero se me ocurren cosas, y a los 3, 4, 5 años descubro de que sí eran factibles hacer ese tipo de máquinas, que sí funcionaban. Y así como un pintor le gusta pintar, a mí me gustaba mucho coger, armar y desarmar cosas. Y eso para uno es muy, muy entretenido, ¿sí? Y entonces yo, en mi juventud, mis aficiones no era salir a jugar a la calle y todo eso. Mis aficiones era encerrarme, armar y desarmar cosas. Y entonces mis padres, yo les preocupaba porque decían, ese muchacho tan grande y todavía jugando. Sí, pero era como una forma de desarrollar la inventiva que va dentro de uno. Yo hacía unos carros de gravedad muy grandes, y esos eran muy ruidosos, y eso cada vez que yo me montaba y bajaba, eso hacía un ruido tremendo, ¿sí?
pero era muy gracioso y a la gente le gustaba mucho ese tipo de carro. Eran carros más o menos de 1,20 de largo por 80 de ancho, tenían unas llantas grandes de plástico y me montaba y se montaban dos compañeros detrás. Siempre era bastante fuera de lo común ese carro. Como podemos observar, el señor Robert Acosta es un personaje muy ingenioso. Muchos de sus proyectos han dejado huella en cada lugar donde ha estado. Yo he realizado también varios tipos de trabajo en talleres, en empresas, en fábricas, y ninguno de esos trabajos me llena a mí. Y cuando también al mismo tiempo cuando trabajo en ellas veo las oportunidades que me nacen a mí. Por ejemplo, como le digo ahorita en la experiencia de Sea Mejía y otras empresas que he visto que máquinas que están hechas para fabricar un determinado elemento, resulta que esas máquinas tienen cierto defecto que las hace un poquito peligrosas. Entonces uno de operario tiene que saber manejar esa máquina de tal forma que no le vaya a causar daño a uno. Me nace aportar a la sociedad con este tipo de soluciones que ayudan mucho a la salud de las personas. Hacemos un paréntesis y cuando regresemos conoceremos algunos de estos inventos. Tertuliando, el programa donde la cultura es protagonista.